raíles, andenes, pasajeros. Tiempo detenido, tiempo de silencio. A no ser por la vestimenta actual de los pasajeros, todo invitaría a pensar que estamos a mitad del siglo pasado. Pero no es así. De la antigua estación de la Concordia sale el viejo tren de vía estrecha hasta León. Casi 8 horas de itinerario que hoy son muy del gusto de los turistas, pero que antaño lo eran del tren minero que traía toneladas de carbón a una ciudad cuyo subsuelo está agujereado por decenas de minas de hierro. Esta ciudad surgió del hierro, pero hoy tiene titanio. Nació del hierro, de sus minas y altos hornos. Nació recta y oxidada, pero hoy es curva y reluciente. La insistencia en el metal no es un destino, sino una elección. Aunque hay antecedentes de población cercana a la ría, la villa de Bilbao fue fundada el 15 de junio del año 1300 por don Diego López de Haro, según el fuero de Logroño. En el siglo XVI se consolidó como ciudad fluvial, y en los siglos XVIII y XIX tuvo un desarrollo sostenido gracias a la industria siderúrgica, la naval, el comercio y la banca. Fue en el siglo XX donde tuvo el mayor crecimiento demográfico y económico. Aunque los años 80 estuvieron marcados por una crisis industrial de la que remontó espectacularmente. Bilbao es la capital económica de Euskadi y su ciudad más populosa, con 350.000 habitantes. Aunque lo que se denomina Gran Bilbao, que incluye las poblaciones de alrededor, llega casi al millón. No hay más que asomarse a la ciudad desde el monte Archanda para darse cuenta de que la urbe se acomoda sobre todo en la parte baja, encajonada entre montes. Con razón los bilbaínos a su ciudad cariñosamente la llaman el bocho, agujero. El funicular está en funcionamiento desde 1915. El casco viejo es donde nació Bilbao allá por el siglo XIII. Ahora te va a entrar hasta las cejas. Ahora como te la he puesto yo, ¿no? La tiene muy floja. Si quieres más floja todavía, yo te la pongo más floja. Bueno, una con gusto, ya sabes. ¿Más grande te pongo? Tú a gusto, de verdad, no te cortes. Tiendas populares y establecimientos que tienen todo el sabor del Bilbao más típico conforman las famosas siete calles, que entonces estaban intramuros y que es donde nació la ciudad. En sus muchos bares y tabernas, los bilbaínos practican la costumbre del chiquiteo, que no es otra cosa que ir de vinos, de chiquitos, en cuadrillas de amigos siguiendo una ruta fija. Al punto que quien se incorpora tarde no tiene más que mirar el reloj para saber en qué bar puede encontrar a los suyos. Paradójicamente, la llamada Plaza Nueva es una de las más viejas de Bilbao y en ella está ubicada la Academia de la Lengua Vasca. En el centro del casco viejo está la Catedral de Santiago, llamada así por los peregrinos que aún hoy atraviesan la ciudad camino de Compostela.
No es un templo demasiado grande, pero al carecer de aditamentos posteriores, su gótico es bastante puro, como lo es también el de su claustro. El claustro de la catedral es una isla de paz que parece querer ser engullida por las casas. En el entramado de la ciudad vieja quedan diluidas las siete calles que dieron origen al primer Bilbao. El sitio. De las 11 bibliotecas municipales, esta es la más antigua. El edificio, que data de 1888, fue sede de la sociedad liberal El Sitio, en recuerdo de que Bilbao fue sitiado por los carlistas. Por su tribuna pasaron y pasan muchas de las grandes personalidades de la vida cultural europea. Hay que reconocer que el maniquí de Don Miguel de Unamuno resulta inquietante. En Bilbao, los bares como lugar de encuentro son una auténtica tradición. En otros climas la gente se cita en la calle o en la plaza, pero aquí todo parece invitar al resguardo. Sin embargo, no es así. Los bilbaínos no consienten que la lluvia impida la vida. Incluso se diría que la lluvia embellece aún más las calles del barrio viejo. Es como si el empedrado encontrase su propio brillo, la belleza de su propio reflejo. Desde el origen, la ría fue la arteria principal de Bilbao. Sobre todo porque al ser navegable, era la principal puerta de comunicación de la ciudad. De hecho, el Arenal era el antiguo puerto en torno al cual se encuentran algunas de las edificaciones más importantes, el Ayuntamiento y el Teatro Arriaga. Muchas ciudades de España, en la misma época, se afanaron por tener su propia bombonera, pero pocos tienen el nivel de acabado y el aforo del Teatro Arriaga. Inspirado en el Teatro de la Ópera de París, a través de su historia ha sufrido dos importantes rehabilitaciones que han sido fieles a la estética original. El Teatro Arriaga se construyó al final del siglo XIX y corresponde a un momento de excepcional riqueza y de crecimiento importante de la ciudad. Hoy es el centro de muchas actividades culturales, donde no solo el teatro, sino los conciertos y espectáculos desenfadados forman parte de su programa. Mucho más sobrio es el ambiente de la sociedad bilbaína. Una auténtica reliquia de la misma época. Por sus salones pasaron y pasan intelectuales del mundo entero para establecer contacto directo con sus socios. Y posiblemente también, en las mismas estancias, aunque no hay constancia, ni la puede haber nunca, se cerraron los negocios o las bodas más señeras de Vizcaya. Si estas paredes hablasen, llenarían más volúmenes que los que hay en su espléndida biblioteca. La sociedad bilbaína es un club privado, muy selecto y exclusivo. Esta es su segunda sede desde que fue creada, allá por el año 1839. Con evidente influencia británica en su funcionamiento interno, es un hito en la vida de la ciudad. Aunque no sea muy conocido, el ensanche bilbaíno tiene alguna pincelada de modernismo.
En el ensanche se situó una burguesía triunfante que quería instalarse en una zona de amplias avenidas a la altura de su poderío. Si en esta zona hay un edificio cuya belleza subyuga, es el Palacio Foral, sede de la Diputación de Vizcaya y proyectado en el primer año del siglo XX. La riqueza ornamental se aprecia tanto en el exterior como en el interior, donde se guardan numerosas obras de arte rodeadas de exuberante mobiliario y ornamentaciones pictóricas en muros y techos. Todo está hecho para impresionar y mostrar el poderío de esta herencia insoslayable de la vida política de Vizcaya. Un detallito. Unos jarrones de Sèvres donados por la familia de Napoleón III. Con el tiempo, la alta burguesía bilbaína